Hi, good evening. We are waiting for the other students. Good evening. Good evening, Reina. Good evening. Good evening, Stephanie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Okay. It's 7:57. Almost 8. Hi, Alexis. How are you? How are Good you? Good evening. evening. I'm doing great. I hope you as well. Tengo una pregunta para todos ustedes, los que ya están conectados. ¿Cuántos son más o menos? ¿Ya han estado juntos en el curso pasado? Sí, teacher, iniciamos 18, pero creo que al final éramos como 13 o 12. Ok, perfecto. Perfecto, gracias por la info. Okay, I think we can start now. Okay, I will present. I will share screen. Okay, perfect. Give me a moment. Hi, good evening, people. I am Beatriz González. Nice to meet you. I'll be your teacher this course, and I am so excited. I hope you are excited as well. So, about me. Okay, voy a decir esto en español. Mi formación académica, aún me sigo formando. Estudié en Academia Europea por unos años y también en la extensión de idiomas de la Universidad de El Salvador de Santa Ana. Tengo un inglés avanzado, pero yo sé que continúo aprendiendo constantemente. Meet your teacher. Ok, conózcame un poquito. Bien, he sido teacher desde 2017. Amo, de verdad, disfruto mucho leer libros en inglés, también en español, pero en inglés es como la práctica, me da la práctica. I play the piano, toco el teclado, no soy experta, pero ahí vamos, algo le sabemos. Fun facts about me, okay, cosas un poco divertidas de mí. No me gustan los tomates, no me gustan. Crudos, crudos no me gustan, me hacen daño. Y tal vez cocidos, sí, un poquito cocidos. But I don't like tomatoes. I have thalassophobia. No sé si ustedes han escuchado de la talasofobia. Es el miedo al mar.
Bien, yo tengo ese miedo a saber lo que hay bajo del mar. Me imagino que ustedes también tienen alguna fobia, no sé si a las arañas, no sé si a los gusanos, pero yo sé que por ahí tenemos fobias a veces. Y mi comida favorita son las pupusas. De verdad, yo amo las pupusas. Bien, eso es un poco acerca de mí. ¿Cómo, perdón? ¿Quién habla? Salvadoreñas. Claro que sí, salvadoreña 100%, Alexis. Bien, a las normas de convivencia, hablemos un poquito sobre ellas. Igual esto va a ser en español. Ustedes saben, debemos tener el botón en silencio, pero cuando quieran hablar, pues ustedes son libres de preguntar también. Es un nombre completo. Yo sé que hay algunos que tienen nombre y apellido, está bien, pero pueden ponerlo completo, por favor. Oye, para yo tener más ahí conocimiento de sus nombres. También la cámara encendida, y esto va de la mano con la participación activa. Quiero que ustedes tengan la libertad de participar. No importa si al principio nos sentimos un poco temerosos, pero va de la mano, ¿verdad? Tener su cámara encendida cuenta mucho, para mí cuenta mucho, yo valoro mucho eso y nos ayuda también a que estemos un poquito más activos, ¿verdad? A estas horas de la noche. La cámara encendida y la participación activa. El uso de chats, más de alguna vez yo les voy a decir, pónganme ahí en el chat algo, ¿verdad? Su opinión, unas oraciones y ustedes van a hacer uso de ellas. Ok, levantar la mano cuando deseen opinar. Yo aquí voy a estar monitoreando quién levanta la mano, pendientes quién tiene una pregunta, una opinión, quiere dar un ejemplo. Ustedes saben que pueden hacerlo. Mantener siempre el respeto, ¿verdad? Yo sé y estoy bien segura que nos vamos a llevar súper bien. Y que no es muy necesario decir esto porque sé que todos vamos a mantener el respeto. Bien, las tareas y evaluaciones. Ustedes ya creo que ya tienen un poquito de experiencia acerca de esto para poder pasar este curso satisfactoriamente. Tenemos que tener el 80%, ¿verdad? En nuestras tareas, en las evaluaciones. Las tareas se encuentran en la plataforma. Y quiero preguntar, ¿ya todos tienen acceso a la plataforma? Teacher. Ok, perfecto. Perfect, thank you. Ok, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes por la noche. Yo voy a estar igual monitoreando ahí. No se les olvide, pongan ahí un papelito donde ustedes creen que lo puedan ver para que estén practicando constantemente. Ya que ese registro se envía a INSAFORP semanalmente. Así que es bien importante que nos mantengamos activos en ese sentido. También el material de apoyo será compartido en formato digital. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Verdad que si ustedes ya tienen acceso a la plataforma, me imagino que ya vieron el libro de este curso? ¿Quién ya lo vio? ¿Quién ha tenido el tiempito de verlo? Ok. Quizás no lo han. Ok, Luis, ¿sí? Yo lo revisé, teacher. Ok, perfecto. Entonces eso me dice que ya está ahí el libro. Ok, eso quería saber, si no, yo se los compartía también para que ustedes lo puedan tener. Ok, bien, esto es algo que yo creo que ya ustedes saben, pero hay que recordarlo un poco. La asistencia al 80% de las clases, avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje, que ustedes le den continuo uso a la plataforma. El inicio de clases, pues, hoy, 14 de agosto y la terminación es el 7 de septiembre. Ok, los horarios establecidos dura una hora.
Bien, todo eso ya creo que ya lo manejamos perfectamente. Ok, yo ahorita fíjense que les quiero compartir un formulario a ustedes para que lo puedan llenar. No les va a tomar más de 3 minutos, creo yo. Lo mucho 5 es bastante corto. Lo voy a mandar al grupo en este momento para que yo pueda tener sus nombres y unas cositas que les pido ahí. Entonces, déjenme ahorita se los comparto para que ustedes lo puedan tener y lo puedan hacer. Es un pequeño examen, pero no la nota que les salga ahí, no le hagan caso porque no cuenta, no vale. Pero sí quiero que puedan responderlo. Les voy a dar 5 minutos. A las 8:12 ya tenemos que estar terminados. Ok, ahí se los envía al grupo. Y el que vaya terminando me dice, ya terminé. Ya terminé, teacher. I'm done. You said you're done, Luis, right? Yes. Okay. Thank you. Teacher, y esto es lo que hay que llenar. Sí, tienes que responder y llenar Okay. lo que se te pide ahí. Sí, gracias. Okay. Y una pregunta. Sí, dígame. Dice que a mí no me ha caído, no sé si estoy en el grupo o el mismo grupo sería de la vez pasada. Yo creo que enviaron otro. Pero a mí solo me mandaron lo de la plataforma y lo de la clase. Entiendo. Ahorita voy a pasarlo, a ver, no sé si alguien está conectado desde el celular que le pueda brindar el link al compañero del grupo. Yo estoy desde mi compu, entonces ahorita se me va a hacer un poco difícil ingresar y poderlo poner aquí en el chat. Yo en mi teléfono se lo voy a enviar. Ok, gracias. Muy amables. Gracias, compañero. Finished, teacher. Thank you for confirming. I don't teacher. Perfect. Thank you. I don't teacher. Perfect. Thank you.
Okay, who's missing? ¿Quién falta? ¿Quién aún no ha terminado? Listo. Listo, perfecto. Yo, teacher, Gracias. me falta poquito, lo que pasa es que me lo abrí tarde. Okay. No hay ningún problema. Falta un minuto. En ese minuto creo que podemos terminar y si no, pues lo va terminando conforme vayamos avanzando. Listo, listo. Okay, thank you. Perfect. 8, 12. Okay, let's pass it to the next slide. ¿Cómo me pasa? ¿Qué es esto? Okay. Our topic for today. Okay, thank you. Our topic for today is vocabulary of transportation. Okay, transport in English. Okay, we have car, motorcycle, bicycle, scooter, vehicle, minibus, bus, lorry, train, airplane, helicopter, rocket, ferry, boat, and ship. Okay, so now I want you to repeat after me without your microphone on. It's okay. Okay, car. Say it with Car, me. Car. Perfect. car, Perfect. Motorcycle. Okay. Bicycle. bicycle, Perfect. Scooter. scooter, Vehicle. vehicle, vehicle, Vehicle. Minibus. mini Perfect. Bus. bus, Lorry. lorry, Train. train, train, Perfect. Airplane. airplane, Okay. Helicopter. helicopter, helicopter, Perfect. Rocket. rocket, Rocket. rocket, Ferry. fire, Ferry. Boat. boat, Boat. boat, Ship. ship, Ship. ship. I'm sorry. Perfect. Okay. In this topic, we will see how do we get to work. Okay, el significado de esta oración. Okay, el significado de esta oración, no sé si ven el cursor ahí. How do you get to work? Significa cómo llegas al trabajo. Ok. How do you get to work? I get bored by minimus. Minibus. Perfect. Ok. Give it up. Clap. Perfect, Eric. Wow. Ok. I get to work by excellent. What about Lucía Peñate? How do you get to work? Okay, Lucia, it's not here, maybe, or she is having problems. Okay, Stephanie Hernandez, how do you get to work? I get to work by a minibus. Minibus, perfect. Okay, I want you to say it with I take. Okay, we will practice. I take
the bus to work. Okay, I take, or for example, I take a train to work. Okay, just for practice. Okay, Carla Vázquez. How do you get to work? I take to a I take to a bus to work. Perfect. I take a bus to To work. work. Okay, perfect. Or if you drive, maybe you drive, I drive a vehicle to work. Okay. For example, Rebecca. How are you, Rebecca? How do you get to work? I get my work in bus. Okay, perfect. I get my work. I In get bus. my by bus. Okay, by bus. Okay, let's see. Reina, puedes elegir cualquiera de las tres. How do you get to work? I get to go my bus. By bus. Okay, perfect. Another example is bicycle. I ride my bicycle to work. I ride, maybe, okay, I will share it here in the chat. I ride my bicycle. Bicycle to work. Maybe you work, it's near. Tell me. Who's talking? Okay. In the chat, en el chat escribí cómo se dice para motocicletas y para bicicletas. I ride my bicycle. Or I ride my motorcycle to work. Okay, perfect. A ver, quiero un último. Luis Ortiz. How do you get to work? I get to work by vehicle. By vehicle. Perfect. Perfect. Okay. ¿Estaban copiando? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Algunos que están tomando nota? Okay. Voy a pasar a la siguiente entonces. Okay. There is a conversation about cars, about transportation. So I will read it and then you will read it with another person. Ah, Teacher, sí. una pregunta. Okay, sí, dígame. ¿Por qué han puesto todas las rayas rojas así en las letras? Sí, buena pregunta. Fíjese que yo creo que estaba en modo pizarrón, pero estaba buscando cómo puedo eliminarlo. Ah, aquí creo que está. Espérenme. Lo voy a Bastante leer. confuso, sí. Ok. No, pero no afecta, no afecta. Pues sí, pero se ve feo con las rayas, ¿eh? Sí, se ve algo feo, pero lo vamos a dejar así porque no encuentro dónde lo puedo borrar, pero tal vez a la próxima yo ya sepa cómo borrarlo. Okay, Okay. okay. Let's do it. Ashley, nice car. Jason, is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job near in the suburbs?
No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, so now it's your turn to read it. Okay, for example, we choose this time Edwin Rivas. You will be Jason, okay? You will be Jason. And Maria Jose Chavarria, you will be Ashley. Okay, read it. Right. Are you okay. there? Okay, okay. Let's do it. Nice target. Your okay. Jason, where are you, Jason? No, it's my sister. She has a new job and she's driving to work. Is her home in the suburb? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train don't stop near our house, so they take the bus. It's really long. Thank you. So what? Okay, that's too bad. Perfect. Too bad. Excellent. Okay. Let's practice some pronunciation. Okay, suburbs. Suburbs. Okay. The next one, downtown. 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 The next one, they downtown. Use. Perfect. They use public transportation. They use public transportation. Yeah. Excellent. Yeah. Right. Now, teacher. Yeah, tell me. I have a question. What is the main suburbs? Suburbs. Suburbs, it's when you are out of the city. For example, you don't live in San Salvador, in the center of San Salvador. Downtown is the center, el centro de la ciudad, downtown. Entonces, suburbs es como a las afueras de la ciudad. So, okay. Alrededor de la ciudad, teacher. Fuera de la ciudad, más bien. Sí, sí, puede ser alrededor. Es como a las afueras. Ok, thank you. Ok, you're welcome. Ok. Thank you for asking. So, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a las palabras que están ahí? Chéquenlas, échenles un ojo. Échenles un ojo y me dicen si tienen alguna otra pregunta, si no pasamos a la siguiente. And that's too bad. That's too bad. Es yeah. como es una expresión. Es como decir, oh, eso es terrible. Eso es muy malo. Thank you. Okay, near
Near? Do you know Near. this word? The meaning of this word? Near. No. Okay, near is it's when you have an object, for example, No. and you don't have to No. walk too much, or you don't have to, to take a bus. Cerca, está cerca. En este caso dice el tren no para cerca de nuestra casa. So, por eso ellos toman el bus. Ok, y dice, es muy lento. Por eso Jason dice, oh, qué terrible, o es muy malo. Ok, the train doesn't stop near our house. Ok. ¿No tienen dudas con con respecto a esto? Si no, levanta la mano y o me interrumpe. Ok. Next question. Who drives to work? El mío, Who drives to work? Jason, ¿sí? Are you sure it's Jason? No, la hermana es Yeah, Sister Jason. exactly. That's the correct answer. Jason's sister. Sí, exactly. Preocúpate menos y disfruta más. La hermana de Jason. Okay, how do Ashley's parents get to work? How do Ashley's parents get to work? ¿Cómo llegan los padres de Ashley al trabajo? They get the bus. They get the bus. Exactly. They take the bus. Perfect. They take the bus. They don't take the train, right? Because it doesn't stop near of their house. They take the bus. Okay, perfect. We can pass it to the next slide. Okay, let's talk about simple present. Okay, simple present. When do we use simple present? Okay, voy a pedir amablemente si me pueden apagar los micrófonos, los que tengan encendidos, por favor. Okay, gracias, gracias. Simple present. Okay, I want Luis Alberto. Can you read it? We use simple present here. Can you read it, please? Se nos fue Luis Alberto. Okay. Any volunteer? Hi, teacher. Okay, do it. When you simple present, when what to tell about fat, Schedule? schedule habit. Habits. Perfect. We use simple present when we want to talk about facts, schedule, and habits. Okay. Usamos el presente simple cuando queremos hablar sobre verdades, los facts, verdades. Schedule, the meaning of schedule es horarios. Horarios o hábitos que nosotros tenemos. Okay. In the image, in the picture, here. We have facts. Okay, facts. I live in Poland. Habits. Facts, que digo que era, ¿verdad? Facts como verdad. Verdades. Facts. Okay, habits and routines.
For example, they swim every day. Okay, aquí estoy en la imagen, en la imagen. They swim every day. O sea, lo hacen todos los días, ¿verdad? Por ejemplo, un hábito o una rutina que nosotros tenemos, yo me baño todos los días, ¿verdad? Yo me cepillo los dientes. Okay, feeling and emotions. For example, they like pizza. In general, truth. Sunday comes after Saturday. El domingo viene después del sábado, ¿verdad? Para eso usamos el presente simple. Ok, y una regla muy importante, si ustedes están tomando nota, yo quiero que tomen nota de esto. Una regla muy importante es, with third person, is she, he, and it. Ok, she, sabemos que es ella, ¿verdad? Ella. He es él. It, cuando hablamos de cosas. Ok, so we add, añadimos una S al verbo. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más a detalle en la próxima slide, en la próxima diapositiva. Ok, entonces estamos claros hasta aquí. Usamos presente simple cuando queremos hablar de verdades, de horarios, de hábitos y de rutinas. Ok. In the positive form, we have subject plus verb plus complement. Positive form. Negative, we have subject plus don't or doesn't. Don't, it's for I, you, we, and they. And doesn't, it's for she, he, and it. Okay? Si están tomando nota, igual. Quiero que escriban eso. Don't, we use don't con los sujetos I, you, we, and they. We use don't in the negative form, okay? And doesn't for she, he, and it. That's something that maybe you already know. Okay, plus complement. Okay, in the negative form, okay, in question form. This was my bad. I'm sorry. This is my bad. Question form. Okay, perfect. Question form, we have auxiliary. En este caso, es do. Plus subject, plus verb, plus complement. Okay, this is only the grammar, but let's see some examples. Okay, here we have some examples. Subject, I, in the positive form. Subject, I. In the verb, we have study. And in complement, we have French. ¿Alguien sabe el significado de esta oración? ¿En español? Yo estudio francés. Muy bien. Yo estudio francés. Pero no el pan. Yo estudio el francés. También lo estudiamos, ¿verdad? En las cenas o en los desayunos a veces. Lo contamos. También, pues sí, lo estudiamos y qué gracioso. Este no me lo dieron como la vez pasada, este ya está viejo, dice uno. Bien.
Then we have she cooks vegetables. She cooks vegetables. Ok, aquí viene algo bastante importante que yo quiero que ustedes sepan. Decíamos que la regla para este tiempo es the third person. Who is the third person? She, for example, he, also, and it. So, aquí estamos usando she. Y el verbo en la forma positiva, no en la negativa, en la forma positiva agregamos una S. Que okay, she cooks vegetables. ¿Qué pasa si digo ella, well, she cook vegetables? Va a estar incorrecto. Tengo que agregarle la S. For example, another example, it would be he drive his car. Is that correct? He drive his car? No. No. No, why? ¿Qué le falta la S? Muy bien. Excelente. He drives his car. Okay, remember that. He drives his car. Okay, in the negative form, we have subject plus don't. Teacher. Yeah, tell me. No sabemos a cuáles le vamos a agregar la S y a cuáles no. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, porque hay verbos que son irregulares, o sea, cambian. Sí. Ok, sí, pero muy buena la pregunta, muy buena observación. Pero ahorita lo principal que debemos de saber es que en la forma positiva vamos a agregarle S. Ahorita con eso nos podemos quedar y está súper bien. Ok, negative form, subject plus don't plus doesn't. Aquí puede ser, déjenme arreglar este, aquí puede ser don't or doesn't, right? Ok, or doesn't. Puede ser también does not. La contracción de do not es don't, pero se lo voy a poner así también para que ustedes lo tomen en cuenta. Don't, uy, don't and don't and do not, it's the same. Solo es la contracción. Okay. Perfect. Subject plus don't or don't does not. Verb and the complement. Yeah. Okay. Now, los auxiliares, digan conmigo, do and does. Es el auxiliar de simple present. Ok, estos son los auxiliares. Do and does son los auxiliares. So, in this part, negative form, we use the subject plus don't, okay, or do not, plus the verb. In this case, have is the verb, a car. Okay, Lucia Peñate. ¿Estás ahí ahora? Are you there now? Sí. Okay, perfect. Sí, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cuál es el Igualmente. Significado de esta oración? ¿De cuál? We don't have a car. Ella no tiene un carro. Okay. Recuerden, we es nosotros. Ay, nosotros. Sí, sí. Perfecto, gracias. Sí. Gracias por ayudar ahí a la compañera. Exacto. We don't have a car. No tenemos un carro. Okay.
Sí, nosotros no tenemos. No tenemos, lastimosamente. Bien, ahora, keep. Let's see a boy. César, where are you, César? César. Okay, Edwin. Edwin Riva. Oh, I miss good night. César, yeah, you are there. Okay. What's the meaning of he doesn't like opera? A él no le gusta la ópera, la ópera. La ópera. Muy bien, excelente. Give a clap. Excellent. Okay. Muda. He doesn't like opera. Okay, para este tiempo, quiero explicar algo. Dice, a él no le gusta la ópera. ¿Qué ven aquí en este? Si le vamos a agregar, teacher, teacher, vea, si le vamos a agregar la S al presente simple, ¿por qué este no tiene? Me pueden decir ustedes. Porque nosotros en la negative form estamos usando el auxiliar. El Don't. auxiliary. En este caso es doesn't. Ok. Does. Ajá. Por eso nosotros no ponemos la S aquí. Solo vamos a usar la S en la forma positiva. Ok. Forma positiva. She cooks vegetables. Pero aquí dice que a él no le gusta la ópera. Es He negativo. does excellent. Ajá. He doesn't like opera. Okay. Ok, perfect. Let's see. Ok. To pause here, I just want to reinforce this. Ok. In this one. Oh, no, 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 no. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a escribir otros ejemplos aquí. Ay, no me da. Y ustedes me van a ayudar. Entonces, en la forma positiva, recuerden, forma positiva. ¿Cómo podríamos decir ella maneja un carro? Car. She drives She a car. drives a car. Perfect. She Drive a like that car. Drive a car. with it is Add S, miss. excellent. Add S drives a car. Perfect. Okay. Let's do one more. Por ejemplo, Drives she drives a car. Ok. And ¿qué pasa si quiero decir ella? Oh, bueno, no. Vamos a decir. un ejemplo con it, miss, please. Ok, it. Tell me. It. Uy. It. It. Vamos a ver, ¿qué puede decir? It. Looks, for example, or it looks terrible. Le vamos a poner terrible. Eso se mira terrible. It looks terrible. Okay. Vamos a ver, usando el vocabulario que nosotros tenemos, ¿cómo sería? Ay, no me responde, dice. Va, aquí está. Negative form. Ok. Let's change it. In negative form, ¿qué pasa si quiero usar los medios de transporte que estábamos viendo? Él no va a la escuela en bus.
Él no va a la escuela en bus. Let's think about it. Él no va a la escuela en bus. He don't go to school by bus. Okay, almost he, perfect. He don't go. To the bus, to buy bus. Okay, it's almost perfect. It's almost perfect. Pero, ¿será que estamos? Okay, ajá, excelente. ¿Será que estamos usando bien el auxiliary? No. No, ¿verdad? ¿Qué le falta? He does not. Okay, perfect. He does not. Okay, remember, with he, she, and it, we use. Okay, I will write it here. Don't worry. Be happy. Ya terminaron de leer. Hola. Okay, let's write it down here. Auxiliaries. Do. We use I, you, we, and they. Perfect. With us, we use she, we. Tell me. Okay. Si están tomando nota, esto es muy, muy, muy importante que tomen en cuenta. Do, I, you, we, and they. Lo vamos a usar con do. Does, lo vamos a usar con she, he, and it. Ok. Voy a pasar, ¿puedo pasar a la siguiente diapositiva? Yes. Okay, yes, perfect. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, el question form lo vamos a ver más adelante. No los quiero confundir. No se preocupen. Con eso, con la información que tenemos por el momento, estamos súper bien. Okay. So, I want you to write three examples. Three examples. Voy a dejar esta diapositiva para que la puedan observar. Three examples. I study French. Quiero que hagan dos oraciones positivas y dos negativas y las vamos a compartir con todos nosotros. Dos positivas y dos negativas. ¿Ok? Ya para terminar esta jornada, ya casi. Vamos a poner en práctica esos skills que tienen, esas habilidades. Vamos a escribir dos positivas y dos negativas. Ok, le voy a dar 5 minutitos.
Okay, are you ready? Who's ready? Yes. Okay, perfect. Can you share it with us? ¿Puedes compartirlo con nosotros? The simple present, I play soccer. Perfect. And she dances in the party. She dances in the party. Okay, just add the S. She dances? Yeah, she dances. Okay, perfect, perfect. And the negative form? She doesn't like go to the gym. Okay. And another, ay, me faltó. Okay, perfecto. Perfect, give it up a clap. Perfect. Who else is ready? Ready? Okay, Altagracia Barrientos. Okay. Una preguntita antes. Sí. Todos los verbos tienen que llevar la S en el presente, en el positivo. Ok. En este caso, solo los que lleven el sujeto she, he, and it. Solo esos tres le vamos a agregar la S. Okay. I work every day. Perfect. She talks very, very fast. She what? Can you repeat it, please? Talk. She talk. She talk? Very, very fast. Very fast. Okay, perfect. I don't like teacher work. Okay. He doesn't go to the church on Sunday. Wow, great. Okay, solo la segunda oración positiva. ¿Me la puede repetir, por favor? She talks very, very fast. Ajá, she talks. Did you add a S? S, yes. Okay, perfect. She talks very, very fast. Perfect. Okay, who else? Hi, miss. Okay, tell me. In simple present, sería, I like go to the beach in summer. Perfect. She reads a book about animals. Okay, good. And he doesn't listen hard rock music. Perfect. Okay. The second one, do you have it too? Okay, it's okay. Give it a clap. Perfect, guys. Well, I think we have time for one more student. One more student. Who else? I want listen. My teacher. Okay. Tell me. I like play video game. He takes a shower in the morning. He doesn't do her homework. We don't like to dance. Okay, perfect. Just la segunda oración de positivo. ¿Puedes decírmelo otra vez? He takes a shower in the morning. He takes a shower. Perfect. Give it a clap. Yeah. So, yo creo que han aprendido muy bien en esta clase. Okay. Para los que probablemente se han añadido en el transcurso de la clase, solo aclarar, ¿verdad?
que vamos a agregar la S solamente con she, he, and it. Y es solo para la forma positiva. ¿Qué pasa con la forma negativa? Nosotros no agregamos, por ejemplo, aquí. Ah, pero Miss, estamos usando he. ¿Qué pasa, verdad? No. No vamos a agregar la S porque estamos usando ya el auxiliar. Esa es la señal, ¿verdad? Que estamos respetando que es third person, que es la tercera persona. Así que ya estamos usando, digamos, en negativo no lo vamos a usar. En negativo no vamos a usar la S. ¿Okay? No puedo decir, it doesn't likes opera. No. No estaría bien. Ok, solo lo vamos a usar en la forma positiva. Los auxiliares del simple present son do and does. Y en su forma negativa es do not y does not. Ok. I, you, we, and they lo vamos a usar con do. She, he, and it lo vamos a usar con does. Ok. Bien. A ver. Ok, mañana los espero aquí. Vamos a ver la forma de pregunta. Ok, y mañana vamos también, yo quisiera darles un tiempo el día de mañana a que tres personas se presenten. Ok, yo quiero conocerlos un poquito más. Yo sé que ya en el formulario me pusieron algunas cosas, pero solamente tres. Ok, tres y así vamos a ir. La otra clase van a ser otros tres, la otra clase otros tres y así vamos a ir. Entonces, yo quiero preguntar, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, ya solo. The moment knows. No, vaya. Perfecto, ya es hora. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto. Descansen, que mañana tengan un bonito día. Vemos mañana. Bueno. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye.